Hola, hola. Hoy nos encontramos en la ciudad de Chongqing y vamos a ir a un café Shiba Inu. ¡Sí! ¡Qué emoción! Sí. En China es muy común encontrar en muchas ciudades de China este tipo de cafés, como tanto de gatitos como de perritos, e incluso a veces de algunos otros animales menos comunes. Hemos visto uno de conejitos, también hemos visto uno ¿Llama? De... Sí, sí, como alpaca. Uno, hay pocos de alpaca, sí. También uno que tenía un patito y otros que tenían como cerditos. Sí. Todo esto, por supuesto, que no lo inventó China, sino que yo creo que viene como más bien de una influencia desde Japón, donde ahí sí que hay muchos de estos tipos de, restaurantes y cafés de animalitos, donde puedes tocar animalitos. Y la verdad es que culturalmente hablando, no sé si en Japón y en Corea del Sur también, pero al menos en China, esto de tener mascota ha sido algo nuevo. Es decir, en las últimas generaciones, las últimas décadas quizás, se está viendo más esto de que de tener un perrito, de tener un gatito, pero la verdad es que antes no era tan común, y bueno, porque la situación no lo permitía. Anteriormente hubo mucha hambruna en China, pasaron por muchas épocas muy difíciles de cambios, entonces no se podía tener mascota, la verdad. Los animales eran simplemente algo que se usaba para el beneficio de las personas, lo cual es muy entendible, pero ahora es posible ver más chinos que tienen mascotas. Sí, chinos jóvenes. Sí, sí. Pero todavía no tantos. Entonces, este tipo de lugares quizás funcionan como una especie de prueba, como de test para las personas que les gustaría o que por tiempo no pueden tener, y van a este tipo de lugares a interactuar con los animales y ver cómo es, ¿verdad? Sí, hemos ido a muchos cafés de Shiba Inu. Sí. Fuimos de Beijing, de Tianjin, sí, de Tailandia, pero, ¿verdad? Sí. Sí, pero siempre no es suficiente para Cassandra. No, es que son muy lindos. Sí, creo que también Shiba Inu, ese perro de Japón, sí, es muy, muy raro para encontrar en el mundo occidental, sí, ¿no? Sí, no, se ve súper poco en Chile, muy, muy difícil, pero aquí muchos, muchos tienen y es posible verlos en la calle sin problemas. Sí, y en la ciudad de Tianjin, casi toda la comunidad cerca de nuestra casa tiene un Shiba Inu. Sí, siempre nos saludamos. Sí, recuerdo el piso abajo de nosotros, hay un dueño tiene uno. Sí. Al café de Shiba Inu que vamos a ir ahora, es bastante interesante porque queda dentro de un edificio de departamentos o de oficinas. Sí, juntos. Sí. Así que tenemos que subir al edificio. Generalmente a los que íbamos antes siempre estaban en la calle porque eran como un restaurante, como un café en la calle. Este hay que entrar al edificio. En este edificio también hay otro de estos, y es el que le mencionábamos antes, que a veces tienen llamas o alpacas, pero son difíciles de encontrar estos, pero hay. Pero los típicos sí son estos, como con gatitos. Sí. Y también aquí las chicas se pueden ir a sacar fotos. Miren, aquí imposible perderse. Salimos del ascensor, sí, y ya está la señalética, y debe ser ese de allá al fondo. Justo al lado del que vamos a ir, tienen de gatitos, perritos, y tienen un patito. ¡Perrito! Y vienen a saludar. Pero no vamos a ir a ese, sino que a este. A ver qué tal. El de Shiba Inu. ¡La bienvenida! ¡Qué lindo! ¡Me muero! ¡Hola, hola, hola, hola! Todos tienen su nombre, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, tan lindo! Javier, eres popular. Sí, yo estoy en Paraíso. Sí, qué lindo. El lugar es bien pequeño, pero acogedor. Sí, son todos muy chiquititos. Muy, muy energético. Ese es más grande, pero los otros son más pequeñitos. Hola, hola. Saluda a la cámara, no te vayas, no. Saluda a la cámara, dile hola a todos los que nos siguen. Mira, me estás lamiendo entera. Oh. Y él es más tranquilo ahora. Antes ya estaba dando vueltas, pero ahora es más tranquilo. Tan suave. El pelaje es muy suave. La
igualito. Todos ellos son muy energéticos, pero esa grande no. Tiene que después, si es más viejo, va a ser como él. ¿Sí? Sí. Y también ese... Este es tranquilo, sí. Este es bien tranquilo. Lo que me he dado cuenta de este lugar es que siento más aroma a perro que otros que hemos ido anteriormente. Sí. Quizás él limpia menos, o pone menos de las esencias o algo, porque los otros no se siente tanto el olor, pero este sí se siente el olor a perrito. Mm. Pero no importa, a mí no me importa, pero sí se siente. No, no te vayas nunca. No. Más o menos, ¿cuánto sale uno de estos lugares? Bueno, depende mucho del lugar, de la ciudad, pero un rango, ¿cuánto más o menos? ¿Por hora se paga? ¿A veces por hora o a veces por todo el día o cómo es? Barato no es, la verdad. O sea, si lo comparas con ir a comer a un lugar normal en China, con los estándares chinos, no es barato. Hay uno que fuimos en Tianjin y es justamente en un mall muy famoso. Así que allá hay como 100 yuanes por dos horas, sí, algo como así. Sí, en Beijing o Shanghai, esas ciudades grandes, incluso va a cargar más. Sí. ¿Hay algunos que son realmente cafés donde puedes ir a tomar pastelitos, comer pastelitos, tomar té, etcétera? Pero hay muchos que he visto, y por ejemplo este, que la verdad tú solo pagas para entrar a este lugar y jugar con ellos, y quizás te dan un poco de agua, pero no tienen como realmente comida. Sí, sí, leí en su página, mayormente son va a llevar juntos con amigos, va a jugar a ese juego de mesa. Me dice que les... Quiere ligar la cámara. Lame la cámara. A ver. ¡Oh, lame mi mucho! Esto le está lamiendo todo a Joya. ¿Tienes algún sabor bueno? Quizás el sabor del cuerpo que comiste. Quizás sí, esa es la razón. Siempre le gusta a mi pecho. Sí. Ay, Hawaiian está haciendo lamido breste. Ay, es suave, ¿verdad? Hawaiian, cuéntanos, antes a ti no te llamaban mucho la atención los perros, ¿verdad? No. ¿Y ahora qué pasó? ¿Porque me conociste a mí? Sí, como antes, como fui a mi casa de abuelos. Sí. Tiene perro, pero siempre va como quedar muy lejos para verlo. Es que porque... era como más salvaje, era de perro de campo y estaba afuera, ¿o no? ¿De la jardín? Sí, de la casa, sí. Pero era como el guardián, ¿no? De la casa. Guardia, más que mascota, era un guardián. Sí. Era diferente. Sí. Sí. ¿Delicioso, mi mano? Sí, le gusta. Sabe muy bien. Tiene mucha energía, parece. Ahí jugando. Entonces, cuando eras pequeño, ¿no estabas tanto con perritos y gatitos, o no? La verdad, sí. Cuando en la vacación, cuando voy a ir a mi casa a la abuela, esa es la única oportunidad. Sí. Voy a acercar gatos y perros. Sí. Pero mi mamá dice que nunca permite muy cerca que ellos. Tu mamá no le gustan mucho los animales así de mascota. Sí, creo. Dice que si hace como ese scratch, sí. Es molestoso. Sí, sí. En China también tiene que poner. Sí, aquí eso es algo muy interesante, que en China apenas te muerde un perro, y no callejero, sino que tu perro de mascota, ellos tienen la creencia que puede ser muy peligroso y que tienen que ir de inmediato al hospital a ponerse una inyección. Sí. Y en Chile al menos eso lo hacemos cuando es un perro callejero. Sí, callejero. Pero no nuestros perros. Bueno, aquí lo hacen así. Sí, no lo sé porque es como así. ¡Qué lindo! Mira, acá el jefe pone la bandera de homosexual acá para mostrar este un lugar más abierta que para mantener un mente abierta. Incluye que, por supuesto, el jefe no es homosexual. Para él puede aceptar otra gente que puede ser. Ok, esto ha sido el video de hoy. Si les gustó ese video, denos un me gusta. Y si les gustó mucho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Y pone la campanita de notificaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon y acceder a más contenido de nosotros. Ayuda personalizada y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros lugares.
lugares que visitemos. Bye bye.